Esta fue la información del espectáculo más relevante hasta el momento. Ahora seguimos conociendo más noticias de que acontecen en nuestro país. Le comentábamos que CICIG propone la creación de impuesto a empresarios para que ayuden y se solidaricen en el combate a la impunidad. Y será nuestro compañero Daniel Collín quien tenga los detalles sobre esta noticia. Adelante, Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Buenos días. Muy buenos días, Claudia. Efectivamente, y es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pues ha anunciado que es necesario pues crear impuestos en relación de solidaridad, en donde el grupo de empresarios pues se solidaricen para el apoyo del combate a la impunidad y corrupción en las distintas instituciones del Estado, para apoyar también al organismo judicial, al Ministerio Público, en el tema de investigaciones. Esta solo es una propuesta que ha indicado el comisionado, sin embargo, quedará en manos del Ejecutivo y también del organismo legislativo analizar un proyecto de reforma. Dentro de esta discusión, también el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, pues analizó un sistema de reestructuración de impuestos, dentro de ellos el IVA y ISR. De esta manera se podría estar generando un porcentaje de recursos destinados para el Ministerio Público. Prueba de ello es que en el proyecto de presupuesto 2016 se analiza trasladar al Ministerio Público 1.2 millones de quetzales, siendo una cifra menor en comparación a los 1.8 millones de quetzales, que es lo que está solicitando el Ministerio Público para trabajar sin ninguna limitación en el 2016. Actualmente esta propuesta pues está en marcha y se estaría analizando específicamente en el próximo gobierno como tema de discusión y tema de debate, según lo estableció el comisionado Iván Velásquez. Con esta información retornamos a Estudios Centrales.